cuándo. Estamos, hola, buenos, buenas tardes. Nos encontramos en el pabellón del Vizuela Royán del Club Patín Mieres, pero hoy no va el tema de patinaje, va el tema de boxeo. Estamos en esta velada, maravillosa velada, que está organizada por el Club Aitor Diamante Nieto, que está al frente, ya saben, Aitor Nieto, y contamos también con la colaboración de Juan Mayaneza. Está en la cámara nuestra compañera Elba, ahí está fijando siempre la atención en el ring. Y tengo a mi derecha a la campeona de España de 40, menos de 57 kilos, Noelia. Hola, Noelia, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Nerviosa? Un poco. Estamos a punto de comenzar el primer combate. Ya están saliendo los púgiles al ring. Vamos a ver, vamos a decirles quiénes son los boxeadores que van a enfrentarse en estos momentos. En esta primera pelea son Luis Cantero y Unai Rubio. Ya están los... No, no están los dos, está solamente uno. ¿Sabemos quién es el que está en el ring ahora mismo? Unai Rubio. Unai Rubio es el que está ahora en el ring. Y ahora saldrá de inmediato Luis Cantero. Luis Cantero. La entrada en el Vizuela Royán. Decíamos que la entrada en el Vizuela Royán es muy buena. Está poquitas plazas se ven vacías. Y ahí tenemos, como verán ustedes, vamos, como escucharán ustedes y verán, el gran alboroto, porque Luis Cantero es nativo de aquí, es de la zona, por lo tanto es el púgil más querido de los dos que se van a enfrentar en este primer combate, que por cierto es de, no sé si será la primera velada de boxeo que se celebra en Mieres, o desde luego es la primera en muchísimo tiempo. Ya están los dos púgiles en el ring, me imagino con los nervios correspondientes previos al combate. Es un combate de élite. Tenemos a Unai Rubio con la camiseta roja, vamos, el uniforme rojo, y a Luis Cantero con el uniforme azul, recibiendo las últimas instrucciones de sus entrenadores, matando esos últimos nervios, porque una vez que empieza el combate los nervios desaparecen, ¿verdad, Noelia? Sí, una vez que chocas los guantes ya se acabó el trabajo hecho y a darlo todo, no queda otra. A darlo todo, no queda otra. Esa es la frase que seguramente están pensando ya los púgiles que se encuentran en el ring. Ya está también el árbitro de esta contienda con el clásico, la clásica indumentaria, camisa azul con pajarita y pantalón negro. Todo preparado. Se están poniendo los guantes, los púgiles. Ya saben que son asaltos de combates a tres asaltos, cada uno de tres minutos. Vamos a ver cómo comienza este primer combate. Ya le decíamos que es hace muchísimo tiempo, no les puedo precisar cuánto, que no se celebra una velada de boxeo en la ciudad de Mieres, en esta villa de Mieres. Siempre ha tenido deportes importantísimos como es el hockey, que es justamente en el estadio en que se celebra esta velada, el fútbol, el baloncesto, e incluso el fútbol sala y otra, pero vamos, el boxeo hasta ahora, que lo ha cogido Juan Mayaneza con unas ganas, con una profesionalidad importante, que está dándole un aire absolutamente nuevo. Empieza ya el boxeo a abrirse camino en las cuencas mineras, y de ello tenemos pues prueba en esta jornada de hoy, que se celebra esta velada de boxeo, que está a punto de comenzar con este primer combate. ¿Buen sonido tenemos, Alba? Perfecto, me dice. Pues nada, estupendo, todo preparado. Ya están los dos púgiles con el árbitro. Cuando el árbitro le dice, está diciéndoles todo lo que no pueden hacer.
todo lo que no está permitido, que ya me imagino que ambos púgiles se lo sabrán de memoria, pero es un acto ritual y ya se va cada uno a su rincón. Vamos a ver, empieza el combate. Se saludan y empiezan los tanteos, como es natural. En el centro del ring lo ha cogido, primera caída de Luis Cantero. Es Luis Cantero, no, de Unai, perdón. Primera caída de Unai ha sido a un golpe directo de Luis Cantero. Seguimos. Tropezó. Pero me dice Noelia, que es la que entiende bien de boxeo, que ha tropezado, no ha sido un golpe. Croche de recto. Un gancho. Está claro que Unai está con mucha fuerza. Mucha fuerza y bastante determinación, va con golpes seguros. Y contundente, sí señor. Ahora está respondiendo Luis Cantero, que estaba arrinconándose en una de las esquinas, pero ha sabido salir. O sea, o buen derecho de Unai. Han vuelto al centro del ring ambos púgiles. Luis Cantero lanza unos ganchos importantes. Unai sigue en el centro del ring. Ha dado un buen gancho otra vez por parte de Croce, por parte de Unai. Otra vez, otro directo, le ha entregado directamente a la cara. Yo creo que por puntos se lo está llevando Unai, ¿no? Sí, gracias a los puntos y golpes claros. Puntos y golpes claros, lo dice Noelia, aunque ahora está Luis Cantero arrinconándole, pero se defiende muy bien. Unai sale exactamente, sale muy rápido de las cuerdas. El público ovaciona a su púgil. Uy. Falta darle un buen croch. Sigue midiendo la distancia Unai. Luis Cantero le lleva las cuerdas, ahora le da un 1-2, pero sale enseguida. Unai de las cuerdas, se acaba el primer asalto. Un primer asalto que yo creo, Noelia, que está muy, muy inclinado a Unai, ¿eh? Sí, sí, más que nada por los golpes claros, la iniciativa del primer asalto, pues tiene pinta que es para él. Está claro. Vamos a ver si reacciona Luis Cantero en este segundo asalto. Luis Cantero no se sienta, Unai sí se sienta. ¿Eso obedece algún motivo? La preparación física con Aitor, con ese club, es muy dura, pero luego en las veladas y en las peleas llegan y no necesitan entre asalto y asalto sentarse, ni mucho menos. Vienen con buena preparación física, de fondo físico. De ahí que no se siente Luis Cantero. Te fuerza a seguir con el no sentarse, te fuerza a seguir avispado con todo. También es bueno sentarse muchas veces. La mayoría de entrenadores lo hacen. Empieza el segundo asalto con las mismas características. Luis Cantero intentando buscar su golpe. Unai dando ganchos y croch. Dominando el... Bueno, ahora están los dos en el centro del ring. Luis Cantero está como más agazapado buscando el golpe, no sé si definitivo, pero un golpe que le marque y que le haga restar la ventaja que ahora mismo le está teniendo Unai, le está aportando Unai. A
Ahora sí le está metiendo contra las cuerdas, pero nada, se sale enseguida. Una vez sale enseguida de las cuerdas, tiene el combate bastante bien dirigido. Ahí está Luis Cantero, que está intentando por todos los medios buscar el golpe. Y en cuanto llega a la cara de su rival, el público le ovaciona rápidamente para, evidentemente, de darle alas y que siga trabajando su... Ahora la de ahora ha encajado... Un crochet recta. Ha encajado Luis Cantero. ¿Por qué ha parado el... golpe? Hemorragia en la nariz. Hemorragia en la nariz de Luis Cantero. Y el árbitro para... Manda a la esquina blanca a su a Unai. Manda a la esquina blanca a Unai, que está recibiendo el aplauso de sus correligionarios. Unai ya le han parado la hemorragia, dice que está bien, habla con el árbitro. Todo preparado, continúa la pelea. Una pelea muy limpia, una pelea seria. Con la misma característica del principio, Unai intentando acorralar a... Luis Cantero, lo digo bien. Unai con el, manteniéndose con el centro del ring, pero recibiendo golpes directos de Luis Cantero, que le tiene tomada la medida, ¿eh? Los arrebatos de Unai. Ha vuelto a parar tiempo, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Hemorragia, otra vez. Ha vuelto a abrirse la hemorragia de Unai. Parada nuevamente. ¿Qué le indica el árbitro a Luis Cantero? Tiene que quedarse... Le indica a Unai que tiene que quedarse en la esquina blanca y está atento de la hemorragia de Luis. Está atendiendo a Luis Cantero. Unai sigue en la esquina blanca, en la esquina neutral. Y continúa el combate. Esto me imagino Noelia, que el que tenga ya la hemorragia resta un poco de posibilidades al púgil que lo sufre, ¿no? Al final la hemorragia no hace mucho si el árbitro no ve que necesita parar. Lo que sí puede ser es que muchas veces paran las peleas por no, que no se detenga la hemorragia. Esperemos que no, que la hemorragia no sea problema para que continúe la pelea. Luis Cantero está ahora buscándole a Unai. Unai tira su jab intentando acercarse. Pero Luis Cantero le tiene cogida muy bien la mano. Derecha, gancho, le acaba de intentar encajar. Luis Cantero le tiene... Sí. El combate está muy inclinado hacia Unai. Segundo asalto. Final del segundo asalto. Y vemos muy tocado a Unai. A Luis, perdón, a Luis Cantero. Bueno... Tal vez los dos asaltos primeros sí han sido en balance para Unai. Y bueno, esperemos que la hemorragia de Luis se quede ahí y no salga nada en el tercer asalto. Vamos a ver si es posible, le están atendiendo. Ahora está atendiendo Aitor a Luis. Que como en el anterior descanso, tampoco se ha sentado. Está de pie, mientras que su oponente, que es Unai, sí que se sienta. Unas palabras del árbitro que se está interesando por la salud de Luis Cantero. Y va a comenzar ya el tercer y último asalto. Se vuelve a mandar el árbitro a los... Ahora sí, suena la campana y comienza el tercer y último asalto. Ahora el que lleva las riendas ya del centro del campo ya es Unai. Tiene esos arrebatos Luis Cantero,
que está ya. Está, yo creo que Luis Cantero sí que está acusando el. Le está haciendo una cuenta de protección y se acabó la pelea. Se acabó la pelea claramente a favor de Unai. No obstante, el público evidentemente pues aplaude a los dos contendientes, pero la pelea siempre ha estado, yo creo que desde el principio al final, Noelia, por el lado de Unai. Sí, ha sido más balanceada al lado de Unai, más golpes claros, más golpes duros, pero bueno, la gente aplaude, le gustó el compañerismo sobre todo. Sí, eso es lo que hay que resaltar, que el boxeo es un, sí, es un deporte con cierta violencia, pero que la violencia, la violencia controlada por las reglas del deporte del boxeo, solamente es entre los 16 cuerdas. Fuera de las cuerdas, como hemos visto, se han abrazado, siguen siendo compañeros y aquí no ha pasado nada más que unos buenos golpes que se ha llevado cada uno, en esta ocasión más Luis Cantero, el púgil de la casa. Ahora ya. Unai Rubio, KO técnico sobre Luis Cantero. Así ha acabado este primer combate. Vamos a esperar ya el siguiente. No sé si tenemos que cortar la emisión o seguimos con ella. Cortamos. Seguimos con la emisión. Bueno, pues nada. Vamos a prevenirles del siguiente combate, que se tratará de un combate femenino con Ana González y Ainepa Iturrioz. ¿Ay qué? Aintane. ¿Aintane? Aintane Iturrioz. Así que tenemos a Ana González y Aintane Iturrioz. ¿Alguna de las dos contendientes es de Aitor, del Club de Aitor? No, Ana es del Club Creando Escuela. Club Creando Escuela. Vamos, están ya las púgiles en el pasillo, en el túnel de salida. Así que va esto de inmediato, no hay lugar al descanso. También son tres asaltos de 3 minutos. ...63 superligeros, sí. Aintza Iturrioz del País Vasco sale ya con sus preparadores a la pista y en unos instantes subirá al cuadrilátero. Aintza viste de rojo. Ella está, se le nota muy seria, muy serena, muy concentrada. Saluda al público. Al árbitro y se va a su rincón. Es Aintza Iturrioz. Esperemos ahora la salida de Ana González. Sale Ana González, asturiana, presentación ante su público. Sonriente, llega sonriente al cuadrilátero con sus cuidadores.
Ana González ya está en el ring con su camiseta azul y negra. Saluda a su rival y se va a su rincón. Ay, perdón, perdón. Me están riñendo porque me muevo mucho y eso se nota enseguida, por lo visto. Bien. Nada, procuraremos estar en plan momia. De cómo ve una momia combate, una vela de boxeo. Vamos allá. Está siendo muy interesante la vela de boxeo, eso es cierto. Todos esperando ese último combate profesional. Suenan los móviles constantemente. Y vemos a un, supongo, uno de los púgiles que va a verse la cara con su Karim, que está haciendo comba, saltando a la cuerda, supongo que para calentar, ¿no? Sí, para calentar los músculos, ya que le toca salir dentro de poco. Ya están las púgiles con sus cascos, ellas sí que utilizan cascos de protección. Y de un momento a otro va a dar comienzo el combate entre Ana González de Asturias y Aincha Iturrioz. Se saludan en el centro del campo, escuchan las palabras del árbitro, que ya para decirles que en lo que no se puede hacer, y en unos instantes irán a sus rincones, sonar la campana y comenzará el combate. Le decíamos al principio que Ana es una peleadora zurda. Ana es zurda, la asturiana, sí, ya lo vemos. Mientras que Aincha es derecha, como sí. Con lo cual esto, de izquierda, esto es problemático, ¿no? Para la que posea con la derecha. Bueno, hay gente que no le cuesta tanto, pero se ve la superioridad ahora, Ana. Sí, se ve superior. Las series de golpes seguidas, la fuerza en cada golpe también. Incluso la postura, ¿eh? Sí. Una chica muy estática, muy puesta en el ring, tiene bastante estabilidad y contragolpea muy bien. Al igual que su rival, está contragolpeando y sabiendo llevar la situación. Ahí tenemos a Ana, efectivamente, dominando la situación. Aincha está más a la defensiva, aunque ahora sí ataca, pero se lleva un buen repaso de izquierda a derecha, izquierda a derecha. Un gancho. Fuerte, que hace que mueva la cabeza a su rival. Otro, un derecho a la, una izquierda al mentón de Aincha y la ha dejado, yo creo que la ha dejado tocada. Protección, el árbitro. La ha dejado tocada Aincha, se va a su rincón neutral, cuenta de protección y seguimos. El combate lo está llevando muy bien Ana. Está dominando Ana todas las fases del combate. Muy seria, muy sólida. Llegando perfectamente con su izquierda. Y gancho de derecha. Y vemos a Aincha ya muy cansada, ¿eh? Muy cansada. Se le ve bastante con menos físico que Ana. Muy cansada, sí, sí, sí. Está entregada totalmente a Aincha, está haciendo un boxeo perfecto. Otra cuenta de protección para Aincha porque es muy superior nuestra boxeadora asturiana Ana González. Cuenta de protección y continúa la pelea. Como el árbitro necesite seguir y hacer otra cuenta de protección, será parar la pelea. Ana sigue intercambiando golpes, pero los golpes de Ana son secos, derechos, y se acabó. Se acabó el round y no sé si se acabará también el combate. Si realiza otras dos cuentas de protección, el árbitro tiene que parar la pelea obligatoriamente. Yo creo que le salvó la campana ahora mismo. Sí, tal vez sí.
ha acabado. Se estaba notando en el primer asalto. Acaba el primer asalto con una superioridad absoluta por parte de Ana González. A Incha está, yo particularmente la veo muy cansada. Y no sé yo si pasaremos del segundo asalto en este combate. En esto los árbitros, Noelia, son muy pulcros, no dejan que haya ningún problema para que no... Para ellos son las cuentas de protección, son para proteger, que esto es un deporte y al final no venimos a hacernos daño, venimos a boxear. Vamos a por el segundo asalto. Segundo asalto. Sí, no, Ana se la ve muy bien puesta en el ring. Ahora sí ha saltado un gancho a Incha. Intercambiando ahí posturas, posición. Están las dos muy bien asentadas. Pero Ana ya ha explotado otra vez. Ha vuelto a intercambiar, ha vuelto a dar unos golpes izquierda-derecha, izquierda-derecha. Más agresiva, más a la contra, respondiendo golpes. Pero la iniciativa es totalmente de Ana, ¿eh? Sí, totalmente. ¿Ha vuelto a parar el árbitro el combate? ¿Ahora por qué? No sé muy bien por qué. Otra cuenta de protección. Sí, ha sido realizada otra cuenta de protección. El árbitro ve superioridad y por proteger. Al final, el que manda ahí arriba es el árbitro. Continúa el combate. Efectivamente, no hay que... Como bien decía Noelia, aquí no se vienen a hacer daño, vienen a pelear con reglas, y cuando hay una superioridad muy fuerte, muy clara, se para el combate. Y aquí estamos en un momento en que seguramente... una cuenta más, el árbitro... Yo creo que se acabó. Ah, no, le va a recoger el pelo. Le va a recoger el pelo, que se le ha soltado la coleta hincha, se le ha salido por el casco de protección y por lo tanto ahora tienen que recoger el pelo. Pero de todas formas, sí, volvemos a repetir que el combate es de Ana, de una forma clara, sin ningún tipo de duda. La duda está en si acabará el combate de sus tres asaltos o no acabará, es la duda que tenemos. Pero que si no ocurre ninguna cosa fuera de lo común, Ana tiene absolutamente ganado este combate. ¿Continúa la pelea? Con esa izquierda, dura y fuerte. Sí, sí. ¡Uy! ¡Uy, ese gancho cómo ha ido! Ese gancho cómo ha ido de Ana. Una izquierda potentísima, seca. Ahora sí le ha llegado... Ha hincha la cara de Ana, que no acusa, se amablemente contra las cuerdas. Se para el árbitro. Break. Que es para separar y volver a pie. Otro derecho, otra izquierda que le ha llegado al mentón de Ahincha. Ahincha está entregada, ¿eh? Está entregada. Con el casco medio abierto. Sí. Ahincha está entregada. Ya no tiene respuesta, se le ve un poco más baja de fondo. Ya sí, aquí va a parar el árbitro la pelea. Se acaba la pelea seguramente, ¿no? Realiza la cuarta cuenta de protección en la pelea. Se ha terminado la pelea, efectivamente. Ha sido una superioridad increíble por parte de Ana, muy superior. Muy superior, muy bien posicionada en el ring, con una izquierda potentísima que le llegó muchísimas veces al rostro de Ahincha. Clarísima la superioridad de Ana. Sí, es una peleadora con mucha fuerza, muchas ganas y viene pisando muy fuerte. En su anterior pelea tampoco acabó. Hizo que su rival parase antes de tiempo también. Pues grandes aplausos para Ana, de su público asturiano. Buen combate, buena presentación en su tierra y me imagino que, claro, con una alegría estupenda, maravillosa de haber ganado la pelea incluso antes de tiempo. Atención, vencedora de este combate,
Ahí tenemos. Abrazo de las dos boxeadoras. Y Ana, que por cierto tiene una carita de niña buena increíble, ¿eh? Sí. Ana es bastante, es una chica buena, no tiene maldad. Al final venimos aquí a boxear, no a pelear. Y es lo que hay. Son cosas que pasan aquí. Una cara de niña buena increíble, pero ¿cómo boxea? ¿Qué golpes da? ¿Con qué contundencia? ¿Con qué seguridad? Y además va como si no hubiera pasado nada. Es decir, se podía poner ahora a correr una maratón tranquilamente. Vamos a por otro combate donde tendremos a Adrián Arenal y a Marcelo García. Pues nada, fiesta después. Ahí volvemos. Están anunciando el siguiente combate, pero vemos a Ana que pasa por delante de nuestra posición de comentaristas como si viniese de comerse un chocolate con churro, vamos, igual. Y esperemos que salga Marcelo García por el túnel hacia el cuadrilátero. Ahí está Marcelo García. En este pabellón del... Fuerte aplauso, Marcelo García. El pabellón de Visiola Rullán a tope, volcado con los púgiles. Y ya está Marcelo en el ring. Ahora esperamos a Adrián Arenal. Ahí sale Adrián Arenal. Este es de casa, ¿no? Son los dos de Asturias, pero Adrián es del Club Diamante. Sí, sale ahí Aitor con él. Adrián Arenal, que es recibido por su público. Saluda. Adrián Arenal está subiendo al ring. Tenemos a Marcelo, que viste de rojo, Marcelo García, y Adrián Arenal de negro, negro zaino. Vamos a ver qué nos depara este combate, tercer combate de esta velada. Calzándose los guantes en estos momentos Adrián Arenal con su cuidador, con su entrenador Aitor. Todo preparado
para que dé comienzo este tercer combate. Se saludan los púgiles, escuchan las palabras del árbitro y en unos segundos comenzará el tercer combate de esta velada desde el Bisiola Royán de Mieres. Comienza el combate. Toma el centro del ring de momento Adrián. Perdón, Adrián. Sí, Adrián, digo bien. Adrián está tomado el centro del ring. Estudian los púgiles. Ahora has tenido un fallo de apoyo, Adrián, y estuvo a punto de caer, pero se rehecho. Se rehecho enseguida. La iniciativa es totalmente de Adrián de momento. Se escabulle bien. La iniciativa es de Adrián, ¿verdad? Sí, totalmente. Es el que lleva el centro del ring. Se defiende bien Marcelo. Ahora no, ahora está. Ahora vaya combinación de 1-2 que le ha dado Adrián. Pero le ha entrado un directo por parte. Pierde la estabilidad. Y le ha entrado un puñetazo por parte de Marcelo, sí. Vuelve Adrián a coger el centro del campo. El centro del ring. Mucho estudio de los dos, mirando dónde puede haber hueco, bien. No le llega. Ahora sí le han entrado dos golpes, ¿eh? Ha entrado una serie. Adrián se revuelve. Bastante igualado. Tal vez un poco más de superioridad hacia Adrián. Está llevando encima el. Está controlando el centro del ring y soltando más manos, más fijas. Está muy igualada la pelea. Ahora sí. Ha entrado muy bien, ha entrado muy bien. Adrián sacaba el primer asalto, bastante igualado, pero a última hora quizá unos puntos para Adrián, ¿eh? Tal vez este asalto se lo lleva Adrián, sí. Es verdad que Marcelo tiene los brazos más largos y eso. Tiene bastante más envergadura, más distancia y bueno, Adrián lo está sabiendo llevar, se está metiendo por el cuerpo bastante bien. Su rival contragolpear muy bien y lo están llevando, están siendo una pelea muy igualada. Como siempre, los pugiles y los pupilos de Aitor de pie. Sí, eso va a ser algo que se verá en toda la velada, yo creo. Se oyen gritos de ánimo hacia el púgil asturiano. Y comienza el segundo asalto. Queriendo ahora mismo. Uf, Marcelo, pero Adrián se revuelve enseguida, ¿eh? Se revuelve enseguida.
Esquiva bien Adri los golpes de Marcelo. Está buscando las zonas bajas del hígado, sobre todo Adri a Marcelo. Es un golpe duro que puede hacer mucho daño. Es mucho mejor un buen golpe abajo que muchos más golpes arriba, sí. Pues este asalto se está... ¡Uy! Ahora iba a decir que se estaba inclinando hacia Adri, pero le ha recibido un buen... Sí. Sí, sí. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Llama al médico, el árbitro, por una hemorragia. Sí. Hemorragia en la cara de... En la cara de Marcelo. No, no ha sido una hemorragia, ha sido un golpe duro en el brazo. Ah, golpe duro en el brazo. Sí. No ha sido hemorragia, no. Uh-huh. O sea, cualquier cosa que el árbitro detecte raro para el combate y que lo vea el médico, sí. Uh-huh. Correcto. ¡Uy! Sigue llevando el centro del ring Adri. Pero Marcelo se defiende muy bien, lanzando unos directos importantes, que alguno de ellos llega al rostro de Adrián. La diferencia de estatura y de corpulencia, Adrián la tiene que suplir, la suple perfectamente con agresividad. 10 segundos para el final del segundo. Ya, con serie de golpes, sí. También muy, muy equilibrado, muy igualado. Sí, están siendo asaltos bastante igualados. En el primero y en el segundo asalto los dos los acabó Adrián, así que eso los jueces creo que lo van a tener en cuenta. Quizá eso es una estrategia, acabarlo así de fuerte, ¿no? Sí, siempre es normal que en la esquina te vean bien, tranquilos, y es un combate que está muy igualado, los árbitros y los jueces se fijan en todo. Pues estamos en este descanso del segundo asalto al tercero, recibiendo los púgiles las instrucciones pertinentes para intentar llevarse el combate, claro, que es de lo que se trata. Va a dar comienzo el tercer y último asalto. Quieto, el árbitro hasta que no dé la señal no pueden... Ahora. Comienza el tercer y último asalto. A Adrián le vemos con la guardia más tranquila. El Marcelo sí que la tiene más cerrada. Está mucho más seguro, Adrián. Pero no se puede fiar porque los golpes de Marcelo deben hacer muchísimo daño. Son brazos largos. Tiene bastante diferencia de estatura, envergadura, y eso hay que saber contrarrellevarlo. Sabe esquivar bien, ¿eh? Sí, está Adrián esquivando golpes. Muy buena defensa y luego enseguida saca el ataque. Y sus golpes. Son golpes fuertes, son pesos más grandes, son golpes duros que mancan. Que hacen daño. Sí, ven a los dos que van a hacer daño con cada golpe que sueltan, lo sueltan con todo. Y los dos están bastante bien de físico, tienen buen tamaño, están bastante bien los dos. Muy igualada la pelea, muy igualada la pelea.
porque cuando Adrián ataca responde Marcelo y cuando Marcelo ataca responde Adrián de inmediato. Más cansados a los dos, es el tercer asalto, es el que más pesa y al final es el que lo tienes que echar todo. Y se nota. Están cansados y echando el resto, buscando el golpe que les haga pasar por encima de su rival. Va a estar complicado para los jueces este combate. Ahora está llevando la iniciativa mucho más el vasco, Marcelo, y Adri está acusando los dos asaltos anteriores, lo que ha echado. Se defiende, está esperando que toque la campana, porque se nota mucho más cansado Adrián, sí. Defiende, pero los golpes ya no son como eran antes. 10 segundos más. Y está a punto de finalizar. Finaliza el combate. Veremos qué dicen los árbitros, porque tiene muy complicado, ¿eh? Esta es un combate bastante, bastante, bastante igualado. Vamos a ver qué deciden. De los tres combates es el primero que acaba los puntos. Vamos a ver qué deciden los jueces para este combate entre Adrián y Marcelo. El público, como es lógico y natural, aplaude a su púgil, Adrián. Pero veremos a ver qué es lo que deciden, que ya está decidido. Los árbitros ya han dado su puntuación, así que vamos a ver quién es el ganador de esta pelea. Atención. Combate Marcelo García ha ganado el combate a los puntos al asturiano Adrián Arenal. Aplaude el público y también aplaude a su púgil, que lo ha dado todo, que ha hecho un combate muy muy igualado. Bueno, pues ya estamos a las expensas de que llegue el cuarto combate, que será entre Iván Zapico y Larín Amado. ¿Qué tal vamos? ¿Todo bien? Le preguntamos a nuestra compañera Alba a ver cómo va el sonido, cómo va la imagen. Y ya hemos cambiado de compañero. Ahora, en cuanto a comentarista, Alba se ha ido y tenemos con nosotros a Iker Antuña Fernández. Iker Antuña, hola Iker. Hola. Boxeador, claro. Sí. ¿Cuántos combates llevas? Uno. Ah, uno. ¿Estás empezando? Sí. ¿Lo has ganado? Sí, el mes. Pero mal. Sí, el mes pasado. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos deparan Iván y Larín. Iván Zapico y Larín Antado. Larín Amado. ¿Tenemos alguno de la tierra o son los dos de aquí? Eso no es. No, no lo sé. No. Bueno. Vamos a ver. El público se lo está pasando bien.
se está divirtiendo. En esta velada de boxeo que por, no sé si por primera vez, pero por primera vez de mucho tiempo se celebra en la Villa de Mieres, en el Visiola Ruyán. Gijón. Ahí sale Arín Amado de Gijón, púgil de Gijón. Justamente el púgil al que veíamos hace unos minutos saltando a la comba en los pasillos que están delante de nuestro puesto de comentaristas. Arín Amado, suba el ring Arín Amado, que recibe el aplauso del público asistente. Ya tenemos saliendo de vestuario, saliendo del túnel a Iván Zapico de Oviedo con sus preparadores. Ya está Iván Zapico en el ring. Saluda a su contrincante y se va a su rincón. Iván Zapico, que va a vestir de blanco y azul, mientras que Larín viste de rojo. Se está calzando los guantes el obetense. El árbitro saluda a los preparadores de Iván Zapico. Control de guantes. Ahora va a ver, llama a los púgiles al centro. Hay una diferencia importante de altura por parte a favor de Larín. ¿Esto es importante de cara a la pelea, la diferencia de estatura? Sí, yo creo que sí, sí. Sí. Vamos a ver qué pasa. Empieza el primer asalto. Toma el centro de momento del ring Larín, lanzando. Ah, pero se defiende muy bien, Iván. Se defiende muy bien que hay un intercambio de golpes importantes en la esquina de Larín. Rotando Larín ahora, el centro del ring es para Iván. Tanteándose, buscando, estudiando al contrario. Intercambio de golpes. La zona del ring se la lleva, ha parado el árbitro.
y sigue, continúa la pelea. Decíamos que Iván Zapico había conseguido el controlar el combate desde el centro del ring, pero se van intercambiando, porque ahora es Larín, se intercambian golpes continuamente, buscando ahora golpes bajo al hígado por parte de Larín, ganchos de Iván. Uf. Iván está encajando bien, va hacia adelante buscando siempre el intercambio de golpes. Larín suelta la mano con mucha facilidad, eso sí que es verdad. Pero Iván está buscando los golpes fuertes, tiene una potencia extraordinaria. Ahora Larín le mete contra las cuerdas a Iván. Le ha llegado ahora Iván Zapico. ¿Por qué paran tanto el combate? No está mirando. Hemos pillado al compi, que no está mirando el boxeo. Muy igualada la pelea, muy igualada. Lleva quizá la iniciativa, se puede decir que la lleva Larín. Iván Zapico muy parado, buscando golpes. Buscando un momento para poder recibir. Sí, sí. 10 segundos para el primer asalto. Intercambio de golpes en el rincón de Larín. Y se acaba el primer asalto. Un primer asalto que yo casi considero que por puntos se lo ha llevado Larín, ¿eh? Sí, 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 se lo ha llevado él, sí. Ha llevado época, ha llevado la iniciativa constantemente. Iván ha estado más a la defensiva, buscando, como decías, Iker, está buscando el golpe bueno, la entrada, pero la iniciativa la ha llevado Larín de una forma clara y concisa. Así que, bajo nuestro punto de vista, este primer asalto se inclinaría a favor de Larín. Va a comenzar el segundo asalto. Y comienza igual que ha acabado el primero, con intercambio de golpes. Y van buscando más el golpe bueno, mientras que Larín está constantemente golpeando o intentando golpear a Iván. Iván es como una roca, encaja, pero no se amilana, busca su golpe, recibe. Vemos que Iván es un gran fajador, ¿eh? Sí, 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 sí. Sigue Larín punteando, pero está punteando todo el... ¡Buf! ¡Qué gancho se ha ido! Claro, cuando suelta el puñetazo, Iván hace daño. Porque va muy directamente al sitio que está buscando. Tarda mucho soltarlo, pero cuando lo suelta con cierta precisión. Larín suelta más puñetazos, se van algunos al aire, otros llegan. ¡Oh! Larín sigue llegando con sus golpes. Pero Iván encaja todo lo que puede, todo, encaja todo lo que le llega. Y sigue avanzando, no se amilana en absoluto.
cierra su defensa. Muy buena esa. Darín sigue punteando, 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 punteando. Iván es todo pundonor, sin duda alguna. Avanza hacia Larín a pesar de el bombardeo incesante al que le somete Larín. No, no lo llegan todas, evidentemente. Pero sí que llegan unas cuantas. Y sin embargo, Iván no acusa de momento ningún golpe. Ahora sí que acusa un golpe en la nuca para el árbitro. Pero el día continúa, continúa. Ahora está. Se acaba el segundo asalto. Yo este le he visto, Iker, muy a favor de Larín. Sí, 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 la verdad es que sí, es muy bueno. Vamos a ver en qué nos depara el tercer asalto y definitivo. Pero, según lo que yo puedo comprobar, hasta el momento el combate se inclina, creo que claramente, a favor del gijonés. No obstante, está dejando Iván Fernández una clarísima lección de cómo hay que encajar. Iván Fernández no, Iván Zapico. Cómo hay que encajar, porque yo apenas le he visto mella. Y comienza el tercer y último asalto. Vamos a ver qué pasa. Larín sigue lanzando sus jabs y sus crotch y sus ganchos. Iván defendiéndose. Pero los golpes de Iván ya no son tan rotundos como en el primer asalto. Le ha dado un directora, ¿no? Sí, sí, sí. Una cuenta de protección por parte del árbitro Iván Zapico. Y sigue el combate. Combate que se está inclinando ya de una forma absoluta hacia el lado del gijonés Larín. Sí, efectivamente los golpes de Iván ya no son lo que eran en el primer asalto y en parte del segundo. Llegan con menos rotundidad. De hecho, Larín no le vemos en absoluto cansado ni habiendo sido receptor de golpes importantes. Sin embargo, efectivamente, Iván sí que está recibiendo un buen castigo por parte del gijonés. Pero lo que le decía al principio es que no se arredra, es decir, recibe golpes Iván, pero continúa en la pelea, continúa defendiendo y soltando sus puñetazos de vez en cuando. Incluso ya la guardia de Iván no es tan rotunda y tan recia como era al principio. No es que haya bajado, pero sí que efectivamente no es tan aguerrida como la guardia que presentaba Iván en el primer y en el segundo asalto. Ya le llega mucho más fácil los golpes de Larín, como ahora le ha llegado una derecha importante que le ha dejado con una cuenta de protección por parte del árbitro.
10 segundos para acabar el combate. El combate ya está absolutamente finiquitado. Se aguanta, se acabó. Se acabó y está claramente a favor de Larín, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Ha sido un combate con una victoria de Larín muy clara desde el principio. Pues sí, la verdad es que tiró muchas manos y muy buenas manos tiró. Vamos a qué dicen los árbitros. A ver qué dicen. Vamos a ver. Van a llevar a los púgiles al centro del campo. Al centro del ring, perdón. Efectivamente, Larín ha sido el ganador claro de este combate, que desde un principio se veía que Larín Amado tenía mucha ventaja sobre Iván Zapico. Bueno, nos vamos al quinto combate ya, entre Daniel Carazo y Endira Domingo. Endira Domingo. Vamos a ver qué nos depara este quinto. Como es natural, ese noveno y último combate entre Rocky Suárez y Juan Francisco Barrul, que es el combate estelar de esta velada. Sale Endira. Endira Domingo, del País Vasco, hace su aparición en el túnel y vaya camino del ring situado en el centro de este Vixiola Royán, de este magnífico pabellón de hockey sobre patines que se convierte en catedral del boxeo en la Villa de Mieres. Endira Domingo ya está en el ring haciendo su calentamiento y sale ya su contrincante. Daniel Carazo. Daniel Carazo, que sale ya, que es de aquí de la tierra, sale con todo el aplauso de su público. Y además es compañero de nuestro comentarista Iker, compañero tuyo, ¿verdad? Exacto, así es, compañero mío. ¿Qué podemos esperar de este boxeador, compañero tuyo? Pues que es muy bueno, lo va a hacer muy bien. ¿Seguro? Sí. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa frente a Endira. Daniel Carazo frente a Endira Domingo.
indica Domingo que viene de rojo y Daniel Carazo de gris, gris y negro. Protección bucal, a que se la da nuestra querida Noelia, que está ahí en el rincón. Se ha ido al rincón, Noelia. Mírala. De comentarista a rincón de púgiles. Púgiles al centro del campo. De al centro, juego con el centro del campo, al centro del ring. ¿Será que yo retransmito partidos de fútbol? Será, será. Indicaciones del árbitro y cada uno a su esquina. Da comienzo el asalto. Primer asalto. Mayor envergadura por parte del asturiano. No mucha, pero sí hay cierta superioridad de tamaño de Daniel, de tamaño de altura. Poquita, estaba de los paques que indica está muy agachado. Tanteo indica con mucho movimiento. Y Daniel más estático, buscando el golpe. El centro del ring lo ha cogido Endika, que repito, se mueve mucho. Hasta ahora los golpes van tanto de Endika como de Dani al aire. No ha entrado ninguno, no ha picado rostro. Ahora sí, Endika ha lanzado uno, le ha respondido bien Dani. Ahora sí le ha llegado, ha legado un golpe importante de Dani a Endika, que le tiene ahora contra las cuerdas. Ha sido un derechazo increíble en todo el rostro de Endika, en pleno rostro. Lo ha acusado Endika, pero se ha rehecho. De momento parece que se ha rehecho. Ha habido unos segundos en que se tambaleó, pero es lo que tienen estos púgiles, que enseguida se rehacen. Uf, qué gancho se ha ido al aire por parte de Endika. Dani sigue tanteando, sabe que tiene posibilidades de hacer más daño. Pero no arriesga, no quiere arriesgar. Ahora sí, le ha llegado otra hora con la izquierda. Pero indica ya ha pasado el mal momento del golpe recibido. Diez segundos para finalizar el primer asalto. Se acaba el primer asalto. Primer asalto claramente para Daniel, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, para Daniel. Ha habido un golpe muy bonito y además uno lo ha cazado muy fuerte, indica. Pues sí. Vamos a ver qué nos depara el segundo asalto. Como siempre, los púgiles, no nos cansamos de decirlo, de Aitor, de pie, no se sientan, mientras que en su contrario sí cogen su silla y permanecen los segundos que les corresponden sentados. Vamos a que nos depara el segundo asalto. Cada vez más cerca, decíamos, de ese último combate que todos esperamos, estelar, entre
Rocky Suárez y Barrul. Comienza el segundo asalto. Endika sigue con sus movimientos permanentes. Ahora sí le ha tocado la barbilla a Dani, pero no ha hecho mucho daño. Ahora ha sido Daniel quien le ha perforado el agujero de la defensa y ha llegado a la cara de Endika. Muchos puñetazos al aire de Endika, eso cansa también mucho. El centro del ring sigue siendo para Endika, lo cual no indica nada. Al menos en este combate, porque los golpes los está dando Dani. Dani recorre el ring buscando su golpe también, pero lanzando muchos golpes y llegando con la mayoría de ellos al rostro de Endika, ¿eh? Este combate lo vemos claramente a favor de el asturiano. Una guardia baja, pero que le sirve para tener a buen recaudo a Endika, que le llega, no le llega, apenas le llega. Y Dani sigue puntuando para quedarse con el combate. Ahora Dani está buscando las zonas bajas de Endika. 10 segundos para acabar el segundo asalto. Ahora sí le ha llegado. Ahora ha llegado Endika con cierta rotundidad al rostro de Dani. Que Dani ha respondido en el última décima de segundo con un derechazo al rostro de Endika. Sigo viendo el combate para Dani. Pues sí, pues sí. Amigo. Sí, 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 para él, para él. Tenemos que acabe así. Vamos a ver qué ocurre en este tercer asalto. ¿Nos estamos moviendo mucho, Alba? ¿No? Vale. Claro, tienen que vernos ustedes, estamos en una torreta por encima del público. Y bueno, comienza el tercer asalto. Vamos a ver qué nos depara este tercer asalto. Seguimos igual que antes, Dani punteando con sus puños, el rostro de... ¡Ah! Cuidado, no, pero ha sido un resbalón por parte, yo creo que ha sido un resbalón más que golpe por parte de Endika. Decíamos que el combate sigue más o menos como los dos asaltos anteriores, punteando Dani a la defensa Endika, buscando poder perforar la defensa de Dani. Ahora hay un intercambio de golpes.
Se ve como ganas ahora mismo a Indica. Está lanzando más golpes que en los dos asaltos anteriores. Sabe que, bueno, pero le ha llegado un muy buen puñetazo de Dani, que ha visto que se tambaleaba y ha apretado el acelerador. Nuevamente se ha rehecho Indica, se rehace enseguida. Es un buen fajador, pero evidentemente sus golpes, claro está, quedan en el cuadernillo de los jueces. Muchos puñetazos al aire por parte de Indica. Dani se sabe ya ganador. Está dominando la situación perfectamente en este tercer asalto. Los golpes de Indica son ya menos contundentes y menos fuertes. Sin embargo, vemos a Dani con la misma fuerza casi que al principio del combate. Diez últimos segundos. Para el combate, el árbitro. Se le ha caído el protector bucal. Se ha acabado el combate. Yo creo que es un combate de Dani, claramente. Pues sí, claramente sí. Así que vamos a ver que si acertamos o los árbitros nos lleva a la contraria. Vamos a ver qué deparan ellos. Ay, vamos a adelantarnos un ratito porque esto... ¡Ay, qué bien! Vamos a ver. Efectivamente, Daniel Carazo se ha llevado el combate a los puntos. Ha sido Daniel Carazo, el asturiano, quien se ha llevado el combate claramente, porque desde un principio lo hemos visto. No había dudas, pero bueno, siempre queda efectivamente la resolución de los jueces, que son los que dictaminan el resultado final. Pero no, en esta ocasión no ha habido sorpresas. Bueno, vamos de cara ya a lo que va a ser el séptimo, no, perdón, el sexto combate entre Diego Barredo y John Rainicri. El público sigue pasándoselo bien, esperando ese último combate entre Rocky Suárez y Barrul. Profesional, ¿eh? Eso es un combate profesional. Sí, el último sí, profesional. Tendrá ganas de verlo, ¿no? Pues sí, bastantes. Bueno, Iker. Teníamos que haber pedido un cafetito, hombre. Vamos a por él. John Rainieri, vaya envergadura que tiene este boxeador.
serio, semblante serio, concentrado, directamente al ring. Pues 1,80 mínimo, o 1,90, no sé, 1,80 y muchos. Vaya envergadura que tiene este boxeador. Y ahí tenemos a Diego Barreiro, asturiano, que ha tenido un paréntesis sin boxear. Vuelve a los cuadriláteros, bastante, bueno, más bajito. Va a haber aquí una diferencia importante de estatura. A ver cómo la salva Diego Barreiro. Entra Diego Barreiro en el cuadrilátero, saluda a su público, al árbitro y a su contrincante, a John Rainieri. Bueno, aquí hay una diferencia grande de estatura, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, pero... ¿Eso importa mucho en el boxeo? Bueno, yo creo que va... Más o menos. Vamos a ver si el asturiano es capaz de bueno, equilibrar esa diferencia de estatura. Diego Barreiro está calzando los guantes, mientras que John ya está preparado para el combate. Vamos a esperar a que el árbitro les llame al centro. ¿Qué es en este momento? Él saca la cabeza. John a Barreiro. Bueno, pues a punto de comenzar el combate, este sexto combate que comienza ya. La posición de John es... con las piernas muy abiertas, una guardia un poco abierta, mientras que Barreiro tiene pues la clásica defensa. Vamos a ver qué nos depara este combate. Como siempre, estudiándose, bajísima la guardia de John, muy abierta. Estudiándose ambos púgiles. La gran ventaja de John es que mantiene una distancia con sus brazos, claro, y que tiene que saber salvar el púgil asturiano. Sigue estudiándose en el centro del ring. Lanzando una extraña defensa la de John, ¿no? Bueno, muy sí. Abierta, muy baja. Sí, sí, eso sí. Barreiro sigue estudiando a ver cómo puede meter los puños, cómo puede hacer para llegar y acortar la distancia que le separa cuando John estira el brazo. Veamos.
De momento muy tranquila la pelea. John lo que hace es mantener siempre la distancia, estirando su brazo. Y en cuanto se acerca, 10 segundos, en cuanto se acerca, es cuando suelta los puños. Barreiro sigue buscando a ver cómo puede entrar en esa. Puede acortar. Ahora estaba en este momento, antes de que suena la campana, John lanzando una izquierda-derecha. Pero bueno, sin tampoco grandes alaracas. Primer asalto, que yo no sabría decir a favor de quién. Yo creo que a Diego, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que sí. A favor de Diego. Ese es el veredicto de Iker. Primer asalto para Diego. Retransmitiendo desde el pabellón Visual Royán esta magnífica velada de boxeo de Villa de Mieres. Comienza el segundo asalto. Bueno, ahora se ve más incisivo a Diego Barreiro. Algo le han dicho en su esquina, porque se le ve mucho más incisivo, efectivamente. Le ha llegado al rostro de John en un ataque. Está menos contemplativo. Está menos contemplativo, Diego, y va más al ataque. Iker, creo que no te tienes que mover tanto, según me indica mi amiga Alba. Efectivamente se ve a Diego mucho más activo. Le cuesta mucho romper la distancia que le marca John. John sigue con su guardia baja, abierta, pero claro, en cuanto al brazo es que no hay forma de llegar. Ahora le ha entrado bien un puñetazo de John a Diego. Cuidado con los golpes bajos, dice el árbitro, que no sean demasiado bajos. A ver, son dos estilos de boxeo completamente diferentes. Un boxeo de escuela auténtico es el de Diego Barreiro. Y un boxeo más deslavazado es el de John. Pero quizás igual de efectivo, claro. Ahora ha sido un ataque de Diego que ha cogido. Bueno, para que John lanza sus brazos y debe hacer mucho daño, Debe hacer mucho daño. Y 10 segundos para acabar este segundo asalto. Finaliza el segundo asalto. ¿Cómo has visto este segundo asalto? ¿A favor de quién? A John. Esta vez para John. Así que muy igualado el combate. Primer asalto según Iker para Diego. Segundo asalto según Iker para John. Lo que, pues eso, nos da un equilibrio bastante, bastante lógico. Bastante claro. Veo a John muy cansado. Eso sí que es verdad.
mientras que, como siempre, todos los púgiles de Aitor es como si vinieran de comer churros con chocolate. No ha pasado nada. Es verdad que, voy a repetir, que el boxeo que nos exhibe, que nos está dando o demostrando John, es un boxeo deslavazado, pero efectivo. Va a comenzar el tercer y último asalto. Se saludan los púgiles. Y que gane el mejor. Vamos allá. Sigue efectivamente. Cada vez que empieza el asalto, Diego Barreiro va a todas porque sabe que es la única posibilidad de romper esa distancia. Le ha llegado bien con la derecha al rostro de John. John responde con un izquierda-derecha y enseguida se marca la distancia que Diego Barreiro, segundo tras segundo, trata de romper esa distancia. No es fácil. No es fácil y ahora sí que está acusando los golpes Diego. Está acusado, está contra las cuerdas. Le tiene que hacer una cuenta de protección y llama al médico para que revise seguramente alguna hemorragia que pueda tener Diego Barreiro. Está claro que, aunque no sea un estilo excesivamente armónico el de John, es efectivo 100%. Está atendiendo el médico a Diego Barreiro. El árbitro está atento a la evolución de la herida y es él el que tiene que dar el consentimiento para que el combate pueda continuar. De no verlo claro, como lo hablábamos antes con Noelia, el árbitro pararía el combate, porque aquí no se trata de hacerse daño, sino de dar una exhibición de boxeo. No más allá de los golpes normales que el reglamento permite. Están dialogando el médico y el árbitro. Y parece que la pelea va a continuar. Sí, así es. Seguimos con el tercer asalto. Claro, estos parones no son buenos para ninguno de los dos pugilistas porque se enfrían, supongo. Pero bueno, como es para los dos, igual, pues no hay ventaja de ninguno de los dos. Aunque ahora sí, quizá ese parón le ha venido bien a Diego, que estaba más tocado y ahora ya se ha recuperado. Diego sabe que están en los últimos segundos del tercer combate y que tiene que darlo todo porque, de no ser así, de no hacer alguna cosa que pueda inclinar la balanza hacia su patrimonio, va a perder esta pelea porque John está dando unos ganchos y unos golpes muy buenos que están mermando las facultades de Diego en estos últimos momentos del tercer asalto. Se ha hecho con el combate claramente John. Que domina el ring de cabo a rabo. Yo creo que Diego ya está esperando que suene la campana. Y John tampoco hace mucho por
hacer sufrir 10 segundos para acabar. Ahora quizás sí haya un ataque de alguno de los dos. No, se acabó el combate. Claramente, yo creo que para John. Pues sí, sí, sí. Combate a los puntos para John, que ha sido el que ha llevado todo el peso, sobre todo los dos últimos asaltos. John Rainieri. Vamos a ver qué dice el árbitro. Ya saben que esto, hasta que los jueces no dictaminen lo que ellos consideran que ha ocurrido en el ring, pues no podemos asegurar nada. Ya están los boxeadores en el centro a recibir el fallo del jurado. Efectivamente, el combate ha sido a los puntos para John Rainieri de forma contundente. Así que se ha ido para el País Vasco esta victoria. Bueno, vamos a ver cuál es la siguiente pelea, que ya es la séptima, entre Agustín García y Muhammad Amine. Ahí lo quedaría yo por un cafelito. Vamos a ver, hombre. Pues ahí sale uno de los púgiles, Muhammad Amine. Sale poco menos que bailando. Viste de negro, Muhammad Amine. Yeah.
Willy o Agustín o Willy García iba a salir en un momento del túnel. Se lo está pensando Willy. Pero finalmente sale Willy. Willy García, que también viste de negro. Ahí va. Ah, pantalón blanco. Ahí está Willy García, pantalón blanco y negro y camiseta negra. Aquí en los papelitos tenemos puesto Agustín García, pero debe ser Willy García, es lo que ha dicho el speaker, así que diremos Willy García contra Mohamed Amine. La corpulencia por parte de Willy. En cuanto a estatura, son de la misma estatura, más o menos. Va a dar comienzo el combate. Y da comienzo. Primer asalto. Centro del ring para Mohamed. Y danzando continuamente Willy. Buen ritmo, ambos púgiles. ¡Oh! ¡Qué derecha le ha metido Willy a Mohamed! Perdón, con la zurda. Le ha dado un zurdazo importante que le ha llegado al mentón de Mohamed, que lo ha acusado de inmediato. Pero, como os digo, estos boxadores, es increíble cómo se rehacen de unos golpes tan potentes. Sigue Willy punteando con la derecha, guarda a la izquierda, cuidado con la nuca. Ha sido un arranque por parte de Willy increíble. Cuidado con la zurda de Willy, que hace daño, ¿eh? Willy está tomando mucha confianza. Ya se ha visto cómo está confiado en sí mismo. Y Mohamed está a la defensiva, porque ya ha probado el calor de los puñetazos de Willy. Esa zurda demoledora. Oh, la ha llegado otra vez, otro zurdazo importante. Cuenta de protección para Mohamed. Cuando Willy saca a pasear la izquierda, es que entramos en fiesta. Madre mía, qué zurda. ¿Qué zurda tiene? Ya, uff. Bueno, derecha. Ahí va, otro. Sale otro a la derecha, ahora con la derecha. Willy. No, no, uy. Ha
ha pedido un saludo y con el saludo se ha aprovechado, no sé yo. Fin. Bueno, dos zurdos, dos zurdazos que le ha llegado al rostro de Mohamed, que le ha dejado, pues le ha salvado la campana, que es lo que es habitualmente. Increíble el combate que está haciendo Willy, que evidentemente este primer asalto ha sido completamente a favor de Willy, ¿verdad? Pues sí, yo creo que no acaba el combate este, combate no se acaba. No acaba, dice Iker, no acaba. Vamos a ver qué pasa en el segundo asalto. Muy rápido. Sí, vamos a ver qué pasa en este segundo asalto. Pero la superioridad que está demostrando Willy es abrumadora, sí. La ha marcado desde el principio, ha marcado ya una importante distancia técnica. Y eso ya ha hecho que Mohamed, dijera, ojo a lo que me estoy enfrentando. Comienza el segundo asalto, vamos. A los dos en el centro del ring, tanteándose. Mohamed sabe que tiene que atacar porque van las cosas muy mal para él. Pero claro, atacar a Willy significa arriesgar mucho. Hace un 1-2 ahí Willy que asusta. No ha llegado, pero asusta. Intercambio de golpes. Vale, es un molinete Willy cuando suelta los dos puños. Un molinete auténtico. Como le pille. Es una trituradora los puños de Willy en funcionamiento. Ahora ha hecho ahí Willy un gesto de recoger a Mohamed para que no se pudiera mover. Oh, otra derecha que le ha llegado a Mohamed, le ha llegado y la acusa a Mohamed. Bueno. Una izquierda derecha la ha entrado perfecto de Willy a Mohamed. Mohamed está. No ha acusado mucho porque se ha acabado el asalto. Ha sido un intercambio de golpes importantes. De izquierda a derecha por parte de ambos púgiles. Para finalizar este segundo asalto. Que, ¿cómo lo ves tú? ¿Hacia quién lo inclina? Para Willy. Para Willy. Bueno, primero para Willy, segundo también para Willy, aunque más equilibrado que el primero. Pero Willy se está llevando efectivamente el combate de una forma, bastante clara.
Vamos a entrar en el tercero, en el tercer y último asalto. Ahora comienza el tercer asalto. Vamos allá. Un juego de pierna bonito el de Willy. Esquiva y se escapa bien de los golpes de Mohamed. Es un buen estilista, Willy, sí. Willy está claro que tiene su público aquí. Están animando durante todo el combate y Willy responde a sus seguidores ofreciendo un estilo de combate, un estilo de boxeo precioso, preciosista, un movimiento de piernas increíble. Sigue llegándole bien a la cara de... Otra vez le ha llegado Willy a la cara de Mohamed, que lo ha vuelto a acusar. Se acabó. Se acabó porque han tirado la toalla, ¿no? Tirado la toalla el preparador de Mohamed. Se saludan los dos púgiles. Y efectivamente ha sido el preparador de Mohamed el que ha parado el combate. Willy, con un deporte, con una deportividad increíble, se preocupa por Mohamed, le levanta la mano, le saluda, saluda a su preparador y se va a su rincón después de saludar a su público, claro. Pues nada, combate claro, ¿verdad? Pues sí, pues sí. Ha sido Willy que se va a llevar el combate. Aquí no creo yo que tengamos, bueno, no podemos tener porque ha tirado la toalla el preparador de Mohamed. Por lo tanto, no hay en absoluto ninguna duda de quién ha ganado este combate. Bueno, vamos ya por el penúltimo. Tenemos a Juan Rodríguez y Alberto Fernández Montes. Retransmitiendo desde Beans para... Desde Beans para todos nuestros espectadores, desde este maravilloso pabellón del Visiola Royán de Mieres. We'll be right back.
Vamos a ver quién va a salir. Bueno, ya sabemos quién va a salir, pero vamos a ver si salen. Será Juan Rodríguez y Alberto Fernández. Ahí sale Alberto Fernández. De Mieres con su cuidador y entrenador Juan Mayaneza. Alberto Fernández. Ahí sale Juan Rodríguez. Ya se tratan de pesos pesados. Pesos pesados. Ahí tenemos a Juan Rodríguez. Vamos a ver qué pasa entre Juan Rodríguez y Alberto Fernández. Alberto Fernández mucho más musculado que Juan Rodríguez, pero eso ya saben que no indica al final nada definitivo. Aitor y Noelia están en el rincón de Juan Fernández, mientras que Juan Mayaneza está en el rincón de Alberto Fernández. Juan Rodríguez, perdón. El árbitro, como siempre, diciendo lo que no se puede hacer. Y en breves
segundos. Vamos, ya comienza el primer asalto entre estos pesados. Pesados de peso, no que sean pesados por ninguna otra cosa. Alberto está llevando la iniciativa de una forma contundente, encajando por su parte Juan Rodríguez. Mucha más movilidad en Alberto. No sé por qué me da a mí que este combate va a acabar rápido. Pues sí, yo creo que, bueno, no sé. Bueno, vamos a ver. Las manos de Alberto llegan continuamente al rostro de Juan. Pero sí que parece que no se inmuta mucho de momento. Alberto sigue en el centro del campo, dominando la situación, mandando sus golpes al rostro de Juan, que no digo yo que lo reciba con alegría, pero sí que sin apenas se note. En estos combates de pesos pesados hay poca movilidad, pero lo que hay es una estrategia vistosa. Alberto trata de bailar continuamente. Diez últimos segundos de este primer asalto. Y se acaba el primer asalto. Un primer asalto que yo considero que está inclinado al lado de Alberto, ¿no? Sí, sí, sí. De una forma clara, no hay excesiva ventaja, pero sí que hay ventaja porque es quien ha llevado la iniciativa y quien ha marcado los golpes. Juan defiende, resiste y encaja. Lo que le está molestando a nuestra queridísima Alba, el soniquete de los móviles. Vamos a ponerlo en silencio, anda, para que no le... ¿No ven ustedes la cara que pone Alba cada vez que suena el tiqui-tiqui-tiqui-tiqui? Bueno, vamos a comenzar el segundo asalto entre Alberto y Juan. Vamos allá. Izquierda que le ha llegado a Juan de por gentileza de Alberto. Toca la guardia muy cerrada, saca los puños. Ahora sí que ha llegado. Intercambio de golpes.
Bueno, ahora sí que le ha llegado contundentemente una izquierda importante que ha pegado en la cara de Juan, pero vamos, no ha pasado nada. Se enganchan. Claro, estos pesos pesados enseguida pues notan evidentemente el cansancio mucho antes que los welter y que los ligeros. Es increíble cómo encaja Juan todo lo que le manda con gentileza Alberto. Están ya muy cansados, saludo. Muy cansados están ya, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, Juan. Está ahí un poco. Diez últimos segundos de este segundo asalto. Sigue llegando Alberto a la cara de Juan, pero Juan encaja todo lo que le envía Alberto. Bueno, vamos de cara al tercer asalto de este penúltimo combate, anteúltimo combate antes del combate estelar que tenemos a continuación entre Rocky Suárez, ya profesional Rocky Suárez, y Barrul. Este es a cinco asaltos, creo, ¿no? El de Rocky Suárez y de Barrul, a cinco. Creo que son a cuatro. ¿A cuatro? Madre mía, vamos a ver. Noelia nos decía que a seis, yo creo que a cinco, e Iker Ruiz de que a cuatro. Alguno tiene que tener razón. Bueno, pues vamos a por el tercer asalto. Sigue llegando a las manos de Alberto al rostro de Juan, pero Juan dice aquí no pasa nada, no pasa nada. Seguimos. Lo encaja todo, Juan. ¿Cómo se nota quien entiende de boxeo? Porque yo decía que se acababa pronto este combate, decía Iker, no, no creo. Y efectivamente tiene razón él, no. No se acaba pronto. Se van a agotar los tres asaltos en toda su plenitud. ¡Hala! Ya están agotados. Bueno, pues si uno de esos viajes, uno de esos puños que saca a pasear Alberto, muchos llegan, repito, al rostro de Juan. Pero, hombre, daño tienen que hacer, que duda cabe. Pero Juan lo aguanta todo. Cuando se cansa, se abraza y a descansar.
Bueno. Ahora Juan ha sacado una buena izquierda, pero llega, la verdad que llegan sin mucha potencia. He ahí la pose de Juan, mírale. Otro izquierda que le ha llegado a Juan, que responde. 10 últimos segundos. Intercambio de golpes en el centro del ring. Esta para ti, esta para mí. A ver quién aguanta más. Y se acabó. Se acabó. Se acabó. Particularmente creo que el combate va a ser para Alberto, ¿no? Sí. Para Alberto. Es el que ha puesto más carne en el asador y por lo tanto es el que, bajo mi punto de vista y el de Iker también, el que posiblemente gane el combate, pero la decisión, como siempre decimos, la tienen los jueces. A ver qué dicen. Claro ganador de este combate a los puntos. Muchas emociones en el mundo de boxeo y sobre todo
Volvemos a estar aquí con todos ustedes desde Dings, en el pabellón Visión Arroyán, donde está celebrando esta magnífica velada de boxeo. Están entregándole a Aitor una medalla, un rosario, un indicativo, un distintivo que le da Millán. Y está, lo acaba de recibir ahora de manos de Millán. Y a punto ya de comenzar este combate estrella de esta vela de boxeo entre Rocky Suárez y Barrul. Será en unos instantes. Ahora están realizando unos premios entre el público asistente, pero a puntito ya de comenzar este noveno y último combate, ahora ya profesional, de pesos pesados entre Rocky Suárez, de aquí de Mieres, y Barrul, en unos instantes. Concurso que han celebrado antes del combate estelar es Carmen, que es trabajadora o es colaboradora del Club Patín Mieres, que es el club que juega habitualmente al hockey en este pabellón. Ahora ya sí que vamos a dar paso a este último combate de profesionales. Ya está el árbitro en el ring y en cualquier momento van a llegar ya los púgiles. Ya saben que es Rocky Suárez de Mieres, que es su inicio profesional, y Barrul. Y aquí está Barrul ya, entrando en el estadio, entrando en la cancha. También se inicia como profesional en este combate. Barrul además es entrenador de boxeadores.
y ya estaba Rull en el ring. Ya está el valenciano en el ring, en su esquina. Sale Rocky Suárez, el zurdo de Mieres, como Rocky Núñez Balboa, el de la peli, el de las 5 películas de Rocky. Ahí sale en compañía de Juan Mayaneza, Rocky Suárez, mierense. Su primera pelea como profesional. Un auténtico fajador, un auténtico tractor del boxeo. Combatiente que no da nunca la espalda, va para adelante como sea. Da igual. Es un rocoso, férreo, fuerte. Ahí le tenemos. Rocky es un boxeador, ya lo verán, tranquilo, va a hacer su combate, va a encajar lo que le venga y va a estar esperando su momento. Bueno, pues estamos a punto ya de caramelo, de empezar este combate estelar. Los púgiles al centro del campo, al centro del ring, a dialogar con el árbitro. Vamos a ver qué nos depara este combate. Un combate esperado por todo Mieres, con mucha esperanza en este boxeador. Por cierto, que su preparador, Juan Mayaneza, nos decía en una entrevista hace una semana que, bueno, ellos siempre pensaban en que podían perder y que así se podía ganar. Comienza el combate. Muy tapado Rocky. Ha salido Barrul como una tormenta de acero.
lleva la iniciativa Barrul de una forma clara. Pero cuidado con Rocky, que puede soltar cualquier momento su izquierda y haría mucho daño. Sigue tocando la cara Barrul de Rocky. Ha llegado ahora con su derecha. Como siempre, Rocky encajando todo lo que le viene. Esquivando, encajando, mirando. Le están lloviendo puñetazos por todos lados. Está siendo una, hasta ahora, ventaja clara para Barrul. Mucha envergadura por parte de Barrul frente a Rocky Suárez, que hasta ahora se está defendiendo, pero no está cogiendo la iniciativa en ningún momento. La iniciativa es totalmente clara por parte de Barrul. Barrul se encuentra muy confiado, está marcando la distancia. Baja la guardia. Rocky con su guardia cerrada, mirando a ver cuál es el momento oportuno para lanzar sus golpes, que de momento no llegan. Y sigue punteando Barrul. 10 últimos segundos. Bueno, pues combate, asalto, que yo me atrevería a decir, sin duda alguna, para Barrul, que ha marcado distancias en este primer asalto. Indicaciones que está dando Juan Mayaneza a Rocky Suárez, mientras que los preparadores de Barrul se lo están haciendo con su pupilo. Vamos a ver qué nos depara este segundo asalto. Me imagino que tendrá que cambiar la estrategia de Rocky Suárez, de Arturo Suárez, porque de momento no le está dando resultado. Vamos a ver qué pasa. Va a comenzar el segundo asalto. Rocky se agacha y busca entrar en el área de la pegada. Ahora sí ha soltado una derecha. Según se separaban Suárez. El árbitro permite ese agarrón. Le ha vuelto a... Cada vez que se acerca el puño de Suárez a la cara de Barrul, el público se extasía, aplaude, grita, como es natural. Primeros golpes de Suárez a la cara de Barrul. Thank you.
se empieza a ver un poquito cansado Barrul, que ha llevado hasta ahora la iniciativa. Sigue llevándola, porque está en dando izquierda-derecha, izquierda-derecha. Mientras que Suárez lo encaja todo. Todo. Sufre Suárez, pero sí, la misma dinámica, ataque de constante de Barrul, que ya está, se nota un poquito más cansado. Y últimos segundos de este segundo asalto, que también se inclina a favor de Barrul. Vamos a por el tercer asalto. Hasta ahora la dinámica es clara a favor de Barrul, que es quien da golpes, mientras que Rocky Suárez lo que hace es defenderse bien y de vez en cuando soltar el guante, que alguno llega al rostro de Barrul. Sin mucho impacto, sin mucha fuerza, pero llega. A punto de comenzar el tercer asalto. Sigue llegando los puños de Barrul al rostro de Suárez, pero es que Suárez ni pestañea. Suárez sí que acepta el intercambio de golpes. Y Barrul, en cuanto le deja el más mínimo espacio, Suárez mete su guante y llega a la cara de Barrul. Pero esto ocurre muy pocas veces. Sabemos que el aguante físico de Suárez es muy grande, es seguramente a lo mejor en el momento en que esté cansado Barrul de dar puñetazos puede llegarle el cansancio, y es cuando Suárez arremete con ira, porque es un auténtico titán, es un físico increíble cómo aguanta los minutos en el ring. Sigue punteando. Barrul no deja de puntear, sacar puntos y puntos y puntos. Sí, ahora está recibiendo un 1-2, una izquierda en la cara.
10 últimos segundos, aguantando Suárez la tormenta de puñetazos que está recibiendo su cuerpo. Pero sigue impertérrito. Se acaba el tercer asalto, vamos de cara ya al último. Está hasta este momento inclinado claramente hacia Barrul el combate. Cuarto y último round que va a empezar ahora mismo, dentro de unos segundos. Así que o vemos un cambio de estrategia por parte de Rocky Suárez, o el combate como mínimo se le va a ir por los puntos. El público es verdad que no deja de animar a su púgil. Me imagino que esto llegará a los oídos de Rocky Suárez y que le dará alas y fuerzas. Y comienza el cuarto y último asalto. Veamos. Sigue la misma temática. Barrul lanzando golpes, Suárez recibiéndolos, pero sin arrugarse. Sin arrugarse. Ahora mismo vemos a Suárez como un auténtico saco de recibir golpes. Sin apenas reacción, tira la toalla, ha tirado la toalla el preparador de Suárez, que estaba recibiendo un importante número de golpes que hacía imposible el poder continuar. No ha doblado la rodilla, pero ha sido su preparador, Juan Mayaneza, quien ha dicho que se acabó el combate. Así que por abandono gana el combate Barrul. Vamos a esperar a que lo dictamine los jueces, pero vamos, aquí sí que no hay ningún tipo de duda. Están reanimando a Suárez. Barrul viene a interesarse por Rocky Suárez. Le levanta y pide un aplauso para él, después de su público. Un acto deportivo de Barrul. Se abraza a Suárez. Le felicita. Un gesto muy bonito por parte de Barrul, sí señor. Esto es el deporte, esto es el boxeo. Y aunque los vean ustedes ahí entre esas 16 cuerdas dándose de mamporros, son verdaderos atletas, deportistas, y por lo tanto saben dónde empieza el deporte y dónde acaba y en qué momento, pues eso, los que antes estaban cambiando, intercambiando golpes, se intercambian abrazos. Hay mucho que hacer por el boxeo todavía para quitar esa lacra que aún tiene de deporte agresivo en su totalidad. A ver si nos tiran de aquí. Vamos a ver si nos acaban tirando de la torreta en que estamos instalados. Estamos a la espera de
del dictamen final de los jueces, que aún no se ha dado. Efectivamente, como era natural, Barrul ha sido el ganador de este combate a cuatro asaltos por abandono de Suárez, de Arturo Suárez, Roque Suárez, el mierense. Bueno, pues aquí ponemos punto final a esta retransmisión desde el pabellón del Vizuela Royal, aquí en Mieres, donde se ha celebrado esta magnífica velada de boxeo. Hasta otro momento, amigos. Chao.